Dime. No, ya tenemos uno agarrado, ya lo vamos a llevar para la guagua. Aquí está ahí. Oh. Esa gente, lo tenemos aquí agarrado ya. No, tenemos uno cogido, este va a hablar ya. Que viva el cementerio, dile. Seca el cementerio por aquí, quédate aquí, ya, está bien. Sepárate ahí, suave. Yo le salieron, me dice que vea de vuelta. De la joya, se le movió milito. ¿Qué haremos? ¿Que se tiró el río? Oh, sí, yo he venido de aquel lado, Limones. Y cuando yo lo he matado. No, que yo estaba lejos. Están escuchando esta conversación, son los campesinos, son un grupo de campesinos de la comunidad del Cerrito, del Ceibo, próximo a la comunidad de San Miguel en Mata de Palma. Es el momento, hace 4 días, cuando ellos lograron arrestar o tomar a una persona que había participado en un atraco contra residentes de esa comunidad, vendedores de leche. Es una zona donde produce mucho queso y hay muchos ganaderos. Le robaron 170,000 pesos y lo dejaron por muerto, con heridas. Los campesinos lograron agarrar a este hombre y eso tiene un significado que yo quiero explicarle más adelante, pero mientras tanto vamos a ver lo que pasa. Ustedes están viendo, lo llevan aquí y lo tienen atado a una soga. Voy a compartir el video, no teman, no van a terminar ahorcándole, aunque parezca que es la intención, el tipo se mantiene impávido todo el tiempo, pero finalmente él es entregado a las autoridades. Déjalo, ¿Y de dónde estás a salir? Máximo, Adriano. No. Toma, agárrame ahí. 9 familias. 9 familias. Y el Cerrito. ¿Y el Cerrito? ¿Tú lo conoces? Dígame, compa. ¿Y quién lo invitó? ¿Dónde está? Nosotros estamos. Espérate, Jochi, espérate. Pero vamos subiendo para arriba ya. Jochi. Dime. ¿Qué venga a hacer nosotros? El cementerio, exactamente, tenemos uno. Que le dé para acá adentro. En el cementerio nos juntamos. No, 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 ustedes no salieron a eso. ¡Tenemos uno! ¿Y nosotros? ¿Sí? Jochi, míralo por ahí, bájalo con el caballo. ¿En el cementerio ahí? Sí, Evi. Ok, quédense por ahí. Pero tú trabajaste mucho, que te vienen todo eso. Una fundación. ¿Y cuánto tenía? ¿Cuánto lo contaste? No sé, no. Pero tú estabas ahí contando, porque no te dio loco. Yo tenía 35. No, yo no. Yo lo Jochi, pésalo por arriba, Jochi. Va a tener que hablar. Pésalo por arriba, Jochi. ¿Y el caballo? Sí, ¿cómo fue? Oye, viejo, te doy 5 minutos para que hable. Dime cuál es el otro. ¡Cristian! ¡Vete! Ya, esa es la alcalde, ya, alcalde, ya. ¿Sabes que trabaje? Es que tú mataste al hermano mío. No. Es que tú mataste al hermano mío. No, pues yo. Es hermano mío que tú mataste, por tu maldita madre. Pues yo no disparé. ¿Tú no disparaste? No me mates al hombre. ¡Jale, caballo! ¡Diablo, coño! ¡Dale para allá! ¡Dale para allá! No, está hablando, espérate, que va a hablar. Momentos antes, ese joven había participado en la agresión a dos vendedores de leche, distribuidores de leche, y lo había dejado por muerto. Él es el hermano de uno de ellos. Hay que decir que ese señor de la camisa amarilla, que hace las veces como si fuera de fiscal, porque le interroga y le pregunta, y algunos de estos campesinos mantuvieron la cordura a tal punto de que posteriormente este hombre fue entregado a las autoridades. O sea, las autoridades, la Policía Nacional lo recibió, está con vida, pero les he contado esta historia porque cuando ocurrió hace 3 días yo tenía este video. Lo que pasa es que tiene un nivel de violencia muy explícita y como que me preocupa en cierto modo cuando la población tiene que tomar este tipo de acciones por su cuenta, que no cuente con una autoridad específica que intervenga, pero eso tuvo un desenlace del cual yo quiero comentarles. Aprovecho antes de seguirle con lo que pasó ahí para
dar los buenos días, porque todavía no les he saludado. Una servidora, Edith Febles, con muchísimo gusto de entrar a cada uno de esos hogares, a los que están en redes sociales, por supuesto, aquí comenzamos La Cosa Como Es, correspondiente a este día, en esta semana. Hoy compartimos diversos temas y quiero comenzar planteándoles lo que ustedes están viendo ahí. Ese joven, que es un delincuente, su nombre es Felipe Valerio. Felipe Valerio, cuando la comunidad lo entrega a la policía va, toma el arma que él tenía, hace un estudio de balística porque había disparado en perjuicio de un hombre a quien él dejó por muerto. ¿Y qué resulta? Que en la base de la policía se encuentra que esa misma pistola fue la que utilizada en el asesinato de un prominente abogado el mes pasado en La Romana. Ese abogado cedeño, Santo Cedeño, era además de abogado un pastor, un hombre decente de su comunidad. Y cuando eso ocurrió, alguna gente de allá hablaron, lo mataron desconocidos y muchos se preguntaban qué fue lo que pasó. Lo que ha dicho este hombre y lo que ha dicho los que estaban en componenda y que mataron al abogado y que se descubrió por este robo que él estaba ejecutando, es que ellos recibieron 200,000 pesos de un recluso que guarda prisión en la cárcel del Ceibo para matar a un abogado de La Romana. Pero el abogado que iban a matar era a Julín Cabrera, que tiene un parecido físico con Cedeño, y se equivocaron. Dice que mataron a Cedeño por error. Así perdió la vida Cedeño. La Policía Nacional en el día de ayer dio los detalles de cómo logró, a raíz de esta detención que hicieron los campesinos, logró obtener los testimonios y aclarar el asesinato de ese pastor evangélico. Vamos a ver lo que dijo el vocero de la policía en la región este del país. Esta Dirección Regional Este de la Policía Nacional informa sobre la captura de 4 elementos que dieron muerte al abogado y pastor evangélico Santos Cedeño del Rosario, hecho ocurrido el pasado 17 de octubre en esta ciudad de La Romana, específicamente en la calle Doctor Ferri. Los detenidos son Carlos Alfredo del Rosario de Jesús, alias Supite o Pipe, Nastanael de Jesús Severino, alias Nati, Felipe Valerio, alias Felipe, y Félix Antonio Martínez Valdés, alias Liquito. Este último contactó para el trabajo de sicariato. De acuerdo a declaraciones de Felipe Valerio y Carlos Alfredo de Rosario, fueron contactados por el recluso Felipe Antonio Martínez Valdés, alias Liquito, ofreciéndoles la suma de 200,000 pesos para que asesinaran al abogado Julín. Este le entregó una foto a Carlos Alfredo del Rosario, iniciando este al mismo tiempo el proceso de ubicación, y por error ubicó al abogado y pastor evangélico Santos Cedeño de Rosario, a quien lamentablemente ustedes ya conocen la historia. El que me mandó a matar al abogado está preso ahí. ¿Cuál es el nombre de él? ¿Por qué lo mataron? Él me contactó para eso a mí. ¿Cuánto te dieron? ¿Cuánto te dieron? Él me ofreció 200,000 pesos. ¿Cuál es el nombre tuyo? Felipe Valerio, mi nombre. ¿A qué tú te dedicas, Felipe? Yo trabajo en un marino de un barco. ¿Dónde? Marino de un barco. Yo lo conozco como Supite. ¿Eh? Como Supite, yo lo conozco. ¿Él se encuentra detenido ya también? Está preso. ¿A dónde? Marco verificado en el que ha trabajado ese ciudadano es el de la delincuencia, porque donde es arrestado es robando y agrediendo a 2 campesinos en la provincia del Ceibo. Era tal el ambiente de impunidad que tenía esta banda que por 200,000 pesos, 200,000 entre tres, iban a matar a un abogado, se equivocaron y mataron a otro, que se quedaron incluso con las ropas que andaban vestidos. Pueden poner esa imagen de las evidencias que mostró la policía, la ropa que tenían al momento de agredir a ese pastor evangélico que estaba frente al colegio donde estudiaba uno de sus hijos. Estaba en ese momento por recogerle. Y esa ropa fue incautada por la policía. Además de eso, yo no sé si tienen disponible la ropa, me pueden decir, porque se llama
evidencia. Y tengo además de eso, tengo las imágenes de Santo Cedeño, las imágenes del momento, esa es la ropa que ellos tenían, y se la encontraron toda, ellos van, habían cámaras y todo, y tenían toda la ropa guardada, o sea, quedaron como, y siguieron su industria de delincuencia, 200,000 pesos, se equivocaron, probablemente iban a intentar concretarlo después. Julín Cabrera, yo he conversado con él en una oportunidad, porque le iba a llegar a entrevistar, o fue al canal donde yo estaba en un momento a contarme de situaciones. Julín es un conocido abogado de La Romana, que es hermano de Pascual Cabrera, acusado de narcotráfico, un recluso que actualmente guarda prisión, que recuerdan que fue incluso extraditado, y alrededor de ese caso hay muchas muertes en la región este del país. Además de las evidencias, quiero que mostremos las imágenes de Santo Cedeño, que es la número 4, para que ustedes lo vean en su rol de pastor. De hecho, estas imágenes que tengo, ahí tienen ustedes, estas imágenes que tengo es él predicando, ese es Santo Cedeño. Si nos vamos al video número 6, vamos a ver la imagen de Julín Cabrera, que era el objetivo de esta banda, o sea, a quien ellos procuraban matar por encargo de un recluso que guarda prisión, o sea, una persona desde la cárcel armó una estructura criminal para matar, que tenemos, este es Julín Cabrera, que era el objetivo de esa banda. Armó y dirigió, porque dice el otro, que le dicen su pista, estaba también preso, dirigió desde la cárcel el momento en que tenían que disparar. Una cosa terrible lo que pasa en el sistema carcelario, que se puede gestionar, concretar, autorizar, pagar, traficar, documentar y matar a una persona que está fuera de la cárcel, en este caso con estos sujetos. La verdad que es una cosa muy dolorosa para las familias. Estas personas todos son jóvenes de la región este del país, habituados al parecer a cometer este tipo de delitos. Y en esta comunidad, que es una comunidad tan tranquila, yo debo decir que el Ceibo es de las provincias con menos índice de delincuencia en todo el país. Sin embargo, esa comunidad Mata de Palma se ha visto de alguna manera afectada por crímenes vinculados al narcotráfico. Recordemos 3 extranjeros que fueron sepultados en un hoyo que hicieron ahí, lo encontraron sus cuerpos, fue en esa comunidad. Yo visité esa zona, fui a ver unos campesinos por una situación que se está dando, y justo 2 días antes, y pude verle, había un vehículo de lujo quemado, de un joven que desapareció en Santo Domingo. La familia fue a los medios y dijo que estaba desaparecido. Su vehículo apareció calcinado en esa comunidad, un vehículo del año. Y jamás he visto que ninguna familia ni nadie ha reclamado por él. O sea, se están dando situaciones muy extrañas. Así, el precio que le pueden poner a la vida humana, señores. El precio que le pueden ver. Ustedes vieron que él estaba bien cuando terminó cojo. Y claro, se metió, como dicen en el campo, en un berenjenal. Porque esos casos vinculados a todo ese proceso delictivo de narcotráfico, de alto nivel de narcotráfico en la región este del país, no juegan y alcanzan incluso dentro de las cárceles. Por demás está demostrado. Vamos a mostrarles a ustedes cómo están nuestras redes sociales. Vamos al canal donde mucha gente se está suscribiendo y dice, yo te veía pero no me había suscrito. Ustedes le dan suscribirse, le dan a la campanita y le dan la notificación cuando comienza este programa. Me pueden poner en vivo cómo estamos a esta hora para yo ver el chat de la gente nuestra, ver cómo está opinando, qué está diciendo. Miren ahí tenemos, si entran al chat directamente, me permiten a mí leer aquí, mira aquí, déjame. La única manera que yo puedo leer, porque no puedo leer lo de la pantalla, es si entran entran directamente al chat. Ahí dice chat en vivo. Y tal como yo lo tengo abierto, ustedes entran al chat. ¿Pueden hacerlo así de esa manera? Si no, lo acordamos luego. Aquí tengo a Robinson Wilfredo Martes Rodríguez. Y entren al chat porque, ajá. Reyes Torres, buenos días, bendiciones. Robinson Wilfredo Martes dice... este intento de ahorcamiento, este criminal, parece de una película, sí, y menciona la película. Sí, es como una cosa como fuera de toda realidad, pero increíble. Pero por suerte apareció gente, apareció el alcalde pedáneo y no llegaron a ese extremo. María Mojica, buenos días. También habla Eusebio Charren, buenos días. Luis García, profesor Félix Sánchez, buenos días. Robinson Wilfredo sigue opinando. Dice, ¿qué capacidad tiene el ser humano de ser tan maldito y abominable? Bueno, gracias a todo. El Jimmy dice, el uso de celulares en las cárceles. Sí, eso se ha dicho muchas veces.
Reyes Torres, hola, ¿cómo está usted? Reyes Torres, muy buenos días, gracias. Y también Yolanda Capellán, buenos días. Xiomara Rivera, aquí presente desde la Florida, gracias. Xiomara y Yolanda Capellán, dice, excelente programa, muchísimas gracias. También Miguel Ángeles Lancaster está reportando desde Estados Unidos también, la comunidad dominicana que está en Estados Unidos. Ahí tenemos a Máximo Peralta en sintonía. Hola, ¿cómo estás? Aquí tenemos una empresa, Edith Mercedes también. Gracias a todos ustedes, Arturo de los Santos, y ahí está reportando. Al fin del programa, voy a decir la gente que está ahí, que manda sus mensajes, pueden dejarnos sus opiniones. Recuerden suscribirse, regar la voz, y hacemos de esta una comunidad más grande. Estamos llegando ya a los 8,500 casi, en poco más de un mes que tenemos con este programa. Gracias a todos. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos, tenemos dos temas hoy. Hoy hablamos con nuestra psiquiatra habitual en este programa, y también vamos a hablar del tránsito, de la situación del tránsito, porque recientemente sacábamos unos documentos y hemos invitado a un experto en tránsito en República Dominicana. Cada día, 7 ciudadanos de este país o de cualquier parte, pero que estén aquí, fallecen como consecuencia de los accidentes de tránsito. Hacemos el cambio y regresamos de una vez.